Ni en los meses más lluviosos, este poblado en medio de la Sierra del Rosario pierde su encanto. Las Terrazas es un paraíso escondido entre lomas, donde sus habitantes conviven armónicamente con el entorno. Cirilo Rodríguez fue uno de los obreros que ayudó a construir este pedacito de tierra. Con 21 años llegó hasta aquí y quedó prendado con la magia de este paisaje. Es un proyecto que hizo Manuel, siempre le interesaba mucho el trabajo de la comunidad. Que la primera casa que se hicieron para los campesinos que vivían en la zona, para poderlo agrupar, cambiar el sistema de vida que tenían, con la corriente, el ciclo infantil, la escuela, que a ellos les quedaba muy difícil. Y después entonces se fueron haciendo vivienda, pero tenía que ganártela. Mi vida laboral yo la comencé aquí. Yo no vivía en un lugar que me guste tanto, que yo lo cuide tanto y lo quiera tanto como me decía. Me encanta la Terraza. Estoy rodeado de árboles, de muy buenas personas y de las cosas que uno inició, que la vio crecer, pues me gusta vivir aquí. Con su esposa, además del amor, también comparte la pasión por esta comunidad. Estoy jubilada, pero yo soy técnico de laboratorio clínico y vine a hacer el servicio social. Yo soy de Pinar del Río, de Alameda. Empecé a trabajar aquí y me jubilé aquí, porque es una tranquilidad. Además, las personas que vienen aquí, siempre dicen, ay, qué tranquilo está esto, todo está muy, muy organizado, lo mismo en la bodega, que en la farmacia, en todos los lugares. Para mí esto es todo, porque prácticamente ya yo no soy pinareña, soy terapera. Y me siento muy bien aquí y toda la población es como si fuera familia. Cualquier persona que tenga un problema, todos los ayudamos. Las Terrazas es una comunidad rural de desarrollo sostenible con una extensión de 5.300 hectáreas y alrededor de 1.000 habitantes. Fue creada en 1971 como una pequeña ciudad con sus instalaciones básicas creadas en armonía con los espacios y las viviendas. Es un sitio de paz, de magia en su naturaleza, sus atardeceres y sobre todo en su gente, esa que se siente terracera de corazón. De aquí, como quien dice, nacimos y aquí tuvimos, hemos estado toda la vida y ya de aquí yo no me voy para ninguna parte. Nunca he querido salir así como tal a vivir fuera de la comunidad. Nací aquí, siempre me ha gustado vivir aquí. De hecho, si tengo la oportunidad de trabajar como ahora que estoy trabajando aquí en las Terrazas, no me fuera nunca a las Terrazas. Para el que ama la tranquilidad, es el lugar perfecto para vivir. Es un lugar muy cuidado, principalmente por los mismos terraceños, que todo el mundo vive para él. La comunidad Las Terrazas exhibe hoy resultados favorables en el orden económico, medioambiental y social. Es hoy una de las mejores experiencias en Cuba de desarrollo rural y un paradigma de sinergia entre la comunidad y el desarrollo turístico del territorio. Como se lee en el documento que lo declara Monumento Nacional, Las Terrazas es el resultado de diversas acciones del hombre y la naturaleza combinadas en el tiempo. Emmanuel Milian y Yosmara Martínez, Canal Cubano de Noticias.